Buenos días. El Instituto Nacional de Salud les da una cordial bienvenida al evento Biomédica en PubMed Centro. Este evento, dirigido a la comunidad científica y académica en general, fue pensado como un espacio para comunicarles excelentes noticias de nuestra revista Biomédica, fruto del arduo trabajo del equipo de editores, de apoyo editorial y administrativo, evaluadores y autores, quienes desde sus diversos roles aportan un grano de arena en la optimización de nuestros procesos editoriales, de manera que cumplan con estándares de calidad científica. Antes de iniciar, les informamos que a través del chat disponible en el canal de YouTube pueden enviar sus preguntas, las cuales tendrán respuesta en una separata que publicaremos en nuestro sitio web más adelante. A las personas inscritas les notificaremos al correo cuando esté disponible. El día de hoy nos acompañan tres invitados especiales. La doctora Marta Lucía Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, no nos pudo acompañar por compromisos de última hora, pero envía sus saludos a los panelistas y a los participantes y reitera que para el Instituto Nacional de Salud la noticia de la aceptación de Biomédica en PubMed Central es motivo de orgullo. Nuestro primer invitado del día es el doctor Luis Eduardo Bravo, editor asociado de la revista Colombia Médica. A continuación, el doctor Carlos Arturo Hernández, editor y corrector de estilo de la revista Biomédica. Y para cerrar, el doctor Luis Alberto Gómez, editor en jefe de Biomédica. Nuestros invitados nos ampliarán la importancia de la aceptación de Biomédica para ser parte de la colección de texto completo de PubMed Central, el repositorio central y digital más prestigioso de revistas biomédicas y de ciencias de la vida, que hace parte de la Biblioteca Nacional de Medicina y de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América. Sin más preámbulos, damos la palabra al doctor Luis Eduardo Bravo, editor asociado de la revista Colombia Médica. Buenos días, doctor Luis Eduardo. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Alberto Gómez, editor en jefe de la revista Colombia Médica, por la invitación a compartir algunos pensamientos de los procesos editoriales de nuestras revistas. Felicito a la doctora Marta Ospina y a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud por haber logrado que la revista Biomédica sea aceptada en el repositorio digital más grande del mundo, como es PubMed Central. Se considera que el comienzo de la comunicación científica empieza en el siglo XVI con las transacciones filosóficas de la Royal Society de Londres, simultáneamente con el Journal Scavans. Son los primeros revistas que empiezan a divulgar la publicación científica. Por muchos años, el medio preferido fue los libros, pero a partir del siglo XVI empieza la divulgación a través de revistas. Hasta el siglo XVIII creció 1% anual. Del siglo XVIII hasta el periodo entre las dos guerras mundiales aumentó a 3%. Y en los últimos años viene aumentando casi a un 9% anual. Se considera que se duplica la producción de científica cada 9 años. Estas son estimaciones que se han hecho a partir de las citaciones de las distintas revistas. Durante casi 200 años, la forma de... Durante 200 años, la indexación de las revistas se hizo a través de libros médicos en la Biblioteca Médica de los Estados Unidos. Allí se evaluaba la calidad de la producción científica y si cumplían ciertos requisitos, los metadatos se ponían en estos libros que eran sometidos para escrutinio público. Con la revolución tecnológica, la aparición del Internet, desaparecen esos grandes computadores que ocupaban, que fueron usados, aquí vemos en el Museo Inglés durante la Segunda Guerra Mundial, a los computadores personales, los paquetes de software de Office y de los paquetes estadísticos, producen un notable incremento de la producción y ese incremento está muy relacionado con esta maravillosa herramienta como es el ratón, y los programas a través de ventanas de los sistemas operativos de las diferentes plataformas. Pero paralelamente con esta producción aumentada,
de los investigadores aparece en las revistas de editoriales depredadoras. El principal de estas revistas es un interés económico. Utilizan publicidad engañosa, abruman a los investigadores con correos masivos, no tienen revisión por pares y no utilizan gestores de contenido. Y la interrelación con los autores la hacen a través del correo electrónico. Como una defensa ante esta avalancha de abuso que hacen algunas de estas editoriales, sale el movimiento de acceso abierto impulsado por muchas universidades del mundo con dos líneas: la línea verde para archivar artículos, algunos de ellos no necesariamente están evaluados post-pares, y la línea dorada, donde hay accesos ya de dominio público que llegan a tener cerca de 15.000 revistas. Hay 134 países del mundo que participan en estos repositorios y cerca de 5 millones de artículos. En América Latina, los dos repositorios más importantes son Cielo y Redalí. El principio de estos repositorios es que haya disponibilidad en línea, que sea el acceso gratuito tanto para el autor como para los lectores, y también para los editoriales, y que se respete y se le dé mediante la licencia de creativo con el reconocimiento y la propiedad intelectual al autor. Para organizar este sistema tan complejo que empieza a aparecer en la parte final del siglo XX, la Biblioteca Médica de la Universidad de Harvard propone un estándar técnico para hacer una definición de las distintas partes que debe contener un artículo y establecer una serie de etiquetas para que se le asignen a los contenidos del artículo. Estos se organizan en elementos, atributos y parámetros y sirven para hacer una transmisión estandarizada de los contenidos de la revista. Un avance importante lo logra el Centro Nacional de Biotecnología del Instituto Nacional de Salud con la implementación del sistema ENTRES. Es un sistema donde las búsquedas integran 38 bases de datos, muchas de ellas de biología molecular, pero también están de literatura médica. Como observamos, hay libros, PubMed Central. Por lo tanto, es importante que nuestras revistas estén en PubMed Central y en PubMed. Vemos que Medline es la base de datos del Instituto Nacional de Salud y de la Biblioteca Médica de los Estados Unidos. Cumplió 45 años en el 2016, almacena los metadatos de los artículos. Tuvo 77 millones de visitas en el año 2006, aumentó a 601 millones en el 2016. Se hicieron 754 millones de búsquedas en el 2006 y pasó a 2.2 billones. En el 71 apenas había 236 revistas indexadas y en el 2016 5.600. Por lo tanto, es muy importante hacer parte de este sistema de indexación. PubMed Central, a diferencia de Medline, aloja todo el contenido de la revista en texto completo. Es más nuevo, inicia en el 2000 con dos revistas y para el 2000 ya hay 6 millones de artículos. El 64% corresponden a contenidos de revistas, un 22% otro tipo de contenidos y muy importante que un 12% independiente, si lo es una editorial de acceso abierto o pública o privada, si ha tenido fondos federales, les obligan a que sea compartido en PubMed Central el contenido completo de los artículos. PubMed Central es gratuito para los autores, para las editoriales. Tiene implementado estándares, estándar HATS para hacer transmisión de contenidos XML. Tiene una red internacional en Norteamérica y en Europa. Y en la contenido de artículos disponibles se ha cuadruplicado del 2013 al 2019 y las visitas diarias se han duplicado, ¿no? De 2.9 millones a 5.7 millones. O sea que es muy importante estar en PubMed Central,
y también en Medline. Esta tecnología la transfiere a Latinoamérica, a Iberoamérica, porque también hace parte de España la Organización Panamericana de la Salud, Conviren, implementa el programa Cielo. El objetivo es que la literatura científica se haga en formato electrónico para almacenar, diseminar y también sirve para hacer evaluación de la producción científica de Iberoamérica. Con la implementación de Cielo también se impulsa un gestor de contenido de revistas que es el Open Journal System, que también es producido por muchas universidades en el mundo. El eje central del programa de marcación Cielo es un plugin, un complemento de Word, donde el contenido de las revistas se le hacen las etiquetas para que sean reconocidos posteriormente por los sistemas de búsqueda. Hay elementos en líneas para hacer las validaciones, para ver si el estilo está siguiendo las guías de PubMed Central y también nos permite previsualizar cómo va a quedar finalmente nuestros archivos. Aquí vemos lo que es un ejemplo de un artículo que está en nuestra revista. El estar en estos sistemas le asigna un número específico y estos números específicos están asociados a sistemas de búsqueda. Están en inglés, están en español. Y vemos que aquí los autores les han puesto unas palabras clave para identificar el contenido del artículo. Pero hay sistemas inteligentes como es Mesh en demanda, donde toma todo el contenido del artículo y en base a lo que tiene el contenido, le asigna unas palabras más amplias para que cuando haya búsquedas puedan ser localizadas. Es muy importante la implementación del documento único de identificación para cada uno de los artículos porque eso permite crear cross-reference, haga fácilmente la localización cuando se hace búsquedas, ¿no? Entonces, es muy importante que las revistas colombianas implementen los términos Mesh en demanda, que es una herramienta que está disponible en línea desde el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Este es el resultado. Las palabras que anteriormente eran limitadas pasan a casi 20 términos, de tal manera que cuando se hace búsqueda sistemática, los artículos que están alojados en PubMed y en Medline, PubMed Central y Medline, son accesibles por los investigadores de otros países. El proceso para aplicar a PubMed Central es simple, se llena una aplicación en línea, donde se enfatiza lo que es el proceso editorial, las políticas editoriales, que haya revisión por pares, que haya respeto a la dignidad humana mediante los consentimientos informados. Se hace un tamizaje inicial para ver que la revista pertenezca a las ciencias biológicas, para ver que haya contenidos, reporte de caso, artículos originales, revisiones. Las revistas que están indexadas en Medline no necesitan una revisión de la calidad científica, porque de hecho ya la tienen. Pero es importante una revisión de la técnica para ver que todo el contenido tiene el protocolo estándar del XML, que las gráficas tienen una resolución adecuada. Para fotografías, la mínimo es de 300 puntos por pulgada. Y para otro tipo de gráficas, cuando son de líneas o curvas, se necesita una resolución más grande. Es preferible que sea vectorial el formato. Después de que ha hecho paso de la evaluación técnica, viene un acuerdo entre la institución y el Instituto Nacional de la Biblioteca Médica. Se envían los artículos, se constituye un banner y lo que soñamos todos es vivir en PubMed Central y en el mundo digital para que la producción nuestra sea conocida en el mundo. En el momento en PubMed Central hay 4 revistas, hace un año solo estaba Colombia América y en menos de un año ya vamos 4 y ojalá en un año hayamos duplicado. Ya está Biomédica, está la revista de investigación psicológica,
y la revista de investigación y educación de enfermería de la Universidad de Antioquia. En América Latina hay 84 revistas en Medline, 43 en PubMed Central, pero solo hay 26 en los dos sistemas, de tal manera que hay muchas revistas en Medline que deben pasar a PubMed Central para que todo su contenido completo esté disponible en todo el mundo. Pero algo que es muy interesante es que hay revistas que están en PubMed Central y que aún no están indexadas, ¿no? O sea que para estas revistas es un reto pasar a Medline, porque es más importante estar indexados que únicamente estar disponibles con el artículo completo. En el caso de Colombia, tenemos 6 revistas indexadas en Medline, 3 ya están en PubMed Central, Colombia Médica, Biomédica y la revista de investigación y educación en enfermería, y hay 3 que tienen que dar el paso a PubMed Central, como son la revista colombiana de psiquiatría, la revista colombiana de ginecología y obstetricia, y la revista de salud pública de la Universidad Nacional. Algo muy interesante es la revista de psicología e investigación, que no está indexada, pero ya está en PubMed Central. O sea, el reto de esta revista es pasar a PubMed Central. Y hay 2 revistas que ya están, ya aplicó, aquí Chan ya aplicó a PubMed Central, la revista de la Universidad de Salud de la Universidad de Nariño también está en proceso de aplicación para lograr el acceso a PubMed Central. La responsabilidad grande que tenemos todas las revistas es divulgar la evidencia científica, la experiencia clínica, los valores que experimentan los pacientes, y hay un esquema propuesto, sistematizado, que le va dando mayor puntaje a la evidencia de acuerdo a la forma como se presente, desde los casos, estudios individuales hasta los estudios de sistematización. Apareció la red de 4, que es para aumentar la calidad y la transparencia en la investigación. Con esta red se han logrado unas guías con listas de chequeo para los distintos tipos de estudios, para los ensayos clínicos, para los reportes de casos, para las evaluaciones económicas. O sea que es una guía muy importante y útil para el proceso editorial de todas las revistas nuestras. Los retos para el futuro son la información de los estudios observacionales de la vida real. Hay grandes bases de datos con registros administrativos, con registros de informes, de aseguradoras, de farmacovigilancia, que van a hacer parte de un análisis utilizando inteligencia de negocios para producir evidencia del mundo real. Por fortuna, ya hay unas guías, se publicaron en 2016 para lo que es la forma como los estudios observacionales que recolectan esta información de la vida diaria sean llevados, y así las revistas tengamos unas guías para aceptar o no aceptar la evidencia que están presentando y dar una información que sea válida para nuestros lectores. Utilizando la información de Simago, aquí vemos la productividad de las 20 revistas colombianas. Vemos que la revista que más produjo, que más divulgó artículos científicos, es Biomédica, y casi duplica el número a la siguiente revista. Estas son las revistas del área de la salud. Están con azul las que están en PubMed Central, y al igual que en todas las revistas generales, como en las revistas del área de la salud, la revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud es la que más cantidad de artículos, la que más producción divulga de los autores colombianos. Cuando analizamos el índice, que SJ, que nos mide una forma indirecta de ver las citaciones, que es una forma de evaluar la calidad de las revistas, vemos que estas son en azul las revistas que están indexadas o que están en PubMed Central. La que tiene mayor puntaje es la revista de psicología. De ahí siguen el resto de revistas colombianas, pero llama la atención que algunas revistas de psicología
Infección, aquí están las revistas de colombiana, Acta Biológica, todas ellas pueden ir a PubMed Central, ¿no? O sea que el reto siguiente de todas estas revistas es acceder a PubMed Central para luego indexarse en Medline y así tener mayor divulgación a nivel mundial. Este es el estado de las revistas colombianas, 54 se encuentran en Simago, 96 en Cielo, y 44 en los dos sistemas, ¿no? 8 revistas no hacen parte de ninguno de los dos sistemas. Cuando uno analiza la forma como son citadas, aquí vemos los cuartiles que producen citación desde la parte externa del país y vemos que la revista biomédica es la que es más citada por fuera del país, tiene mayor cantidad de producción y eso le da la posibilidad de que sea más citada. Y cuando vemos el uso que tienen nuestros autores de las citas bibliográficas, la mitad citan referencias que están en Q1 y también vemos que es muy importante la participación de lo que es la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud. Nosotros en el índice de bibliográfico nacional que es PubliDES tenemos algunas dificultades. Las revistas están divididas en categorías y la clasificación en las categorías es inequitativa. Por ejemplo, en medicina hay 1.800 para revistas para hacer los diferentes cuartiles. En farmacología médica son 250, en enfermería 123 y en políticas de salud 220. O sea que la posibilidad de quedar asignado a un cuartil no es igual para todas las revistas. Ahora los cuartiles hacen que nuestras revistas se clasifiquen en A1, A2, pero para los cuartiles superiores se hace en base a la clasificación de Simago, que indirectamente tiene en cuenta la cantidad de citas, y es una forma indirecta de ver la calidad de la citación que se hace. En contraste, las revistas que están en C y B, que permanecen en los cuartiles inferiores, el rango de escalafón se hace con base a Google Scholar, que a veces tiene revistas indexadas y a veces no, por lo tanto, no es equitativo la comparación de tal manera que las mejores revistas que estén en el cuartil 3 pasarían a la cola de Simago y sería muy difícil para ellas alcanzar cuartil 2. Pero algo muy malo es que la forma de permanecer en el índice de Google no es exigente de tal manera que esto tiende a que las revistas se estabilicen en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el reto de las revistas colombianas? Las revistas que no están en ningún sistema de indexación y que están ahora en Simago y en Cielo, tienen que ir a PubMed Central. Y después las de PubMed Central, ir a Medline. Y las revistas que están ahora en Medline deben acceder a PubMed Central para que su contenido en texto completo sea útil y conocido en todas partes del mundo. Esta es la experiencia nuestra que hemos tenido. Antes del 2010, la revista no hacía parte de la universidad, la orientaba una corporación, y con el acceso a PubMed Central vemos claramente que las citaciones han aumentado y ahora tenemos un índice de 1, sugiriendo que por cada artículo que está publicado hay una citación, o sea que ha sido muy importante el aumento de las citas. Esta es la forma de la geográfica donde eran divulgados nuestros artículos en el 2012, una proporción muy importante en Colombia, Brasil, Cuba, o sea, América Latina. Y cuando la comparamos ahora vemos que ha cambiado, ¿no? Ya hay una participación casi de todos los continentes, del Asia, de Estados Unidos, de Inglaterra y en menor cantidad de América Latina, o sea que ha aumentado la divulgación de la revista nuestra en los diferentes países del mundo. Y cuando vemos la forma como se accede al portal de PubMed Central, en el 2014 había 3.000 visitas mensuales
y ahora casi hemos quintuplicado las visitas, ya llevamos cerca de 14.000 visitas mensuales para el año 2020. O sea que aumenta no solo el acceso, sino también la citación. Y agradezco a la Universidad de Nariño, a Kichan, la revista de anestesia. Con ellos hemos estado haciendo esfuerzos para que sean las próximas revistas colombianas que vayan a Pulmón Central. Nuevamente felicito al equipo editorial de Biomédica por este paso importante y los invitamos para que ayudemos al resto de revistas colombianas a que sigan los pasos que hemos dado. Muchas gracias. Agradecemos al Dr. Bravo por su intervención y damos paso al Dr. Carlos Arturo Hernández, editor y corrector de estilo de la revista Biomédica. El Dr. Carlos Arturo Hernández es médico de la Universidad Nacional de Colombia, Bachelor of Arts de la Universidad de Yale, Teaching Fellowship en Español y Literatura Hispanoamericana de la Academia Felix, Máster en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y especialista en Diseño Multimedia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido traductor, corrector de estilo y editor de numerosas publicaciones de entidades nacionales e internacionales. En el 2002, el Dr. Hernández creó un seminario-taller sobre la elaboración y redacción de manuscritos científicos, el cual ya ha sido dictado en más de 100 ocasiones para profesionales colombianos y latinoamericanos. Su colaboración en la revista Biomédica empezó en 1983. Es responsable de la versión final de cada número y ha sido editor fotográfico de las carátulas desde el número 1 al volumen 16. Los dejamos con la presentación del Dr. Carlos Arturo. Muy buenos días. Es para mí un honor haber sido invitado por los organizadores del evento y por la doctora Marta Lucía para presentarles una breve reseña histórica de lo que ha sido el transcurrir de la revista Biomédica desde su fundación en 1981 hasta el momento actual. En el año 1981, el doctor Miguel Antonio Guzmán le propuso al director en ese momento, el doctor Hernando Vidal Leira, la creación de una revista eminentemente científica. Fue muy bien recibida esta propuesta del doctor Guzmán a los ojos del doctor Vidal Leira. Y así se fundó la revista Biomédica. En ese momento, Francisco Rodríguez trabajaba en la imprenta del Instituto Nacional de Salud y él fue el responsable de todo el diseño de la revista original, al igual que de la carátula. En el mismo volumen 1, número 1, en el editorial escrito por el doctor Guzmán, he extraído una parte que ha servido como filosofía de la revista y lo cual se ha mantenido a lo largo de estos 40 años. Dice el doctor Guzmán, abro comillas, se ha propuesto crear una revista en la cual sus científicos puedan dar a conocer a la faz del mundo en forma continuada su labor desprovista totalmente del asfixiante follaje de la propaganda farmacéutica. Esta filosofía nos ha servido durante estos 40 años para que la revista en ningún momento haya impreso ningún material de propaganda de ninguna de las casas farmacéuticas. En 1983, el doctor Alejandro Giraldo, que era el jefe de genética, organizó un congreso de genética y nos invitó a la revista Biomédica a que le publicáramos los resúmenes de las diferentes presentaciones en dicho evento. En ese momento lo que se hacía era que cada uno de los participantes enviaba una impresión de su presentación y en fotomecánica se fotografiaban cada uno de esos resúmenes y se armaban las páginas manteniendo 4 resúmenes por página. Obviamente eran muy diferentes los tipos de máquina que se usaban, la extensión, la calidad del mismo, la manera como estaban escritos. Para el año 1987, el doctor Augusto Corredor, jefe del grupo de parasitología, había aceptado la presidencia para llevar a cabo el segundo Congreso Latinoamericano de Medicina Tropical.
En ese momento, entonces, nos invitó a la revista Biomédica a que le publicáramos los resúmenes de toda América Latina de quienes participaban en este evento. Sin embargo, hicimos un pequeño cambio. Le propusimos al doctor Corredor que no se fotografiaran cada uno de los resúmenes, sino que hiciéramos una transcripción de cada uno de ellos con el ánimo de hacerle corrección de estilo y hacer uniforme su presentación. Estos dos resúmenes de congreso son los primeros que se publicaron en la revista Biomédica. Para el año 1990 estaba de director del instituto el doctor Antonio Iglesias Gamarra. Y como es costumbre en nuestras revistas y como es lo usual, estábamos sufriendo por muy pocos manuscritos que llegaban a la revista. Entonces, el doctor Iglesias había organizado el primer encuentro de investigadores o el primer encuentro científico de investigadores del Instituto Nacional de Salud y se publicaron los resúmenes de este evento en uno de los números del año 1990. Como seguíamos escasos de material, el doctor Guzmán se le ocurrió hacer un índice de todos los artículos publicados en estos 10 primeros años y publicamos un número especial dedicado al índice de autores y artículos publicados en la revista. Como ven ustedes ahí, el doctor Guzmán decidió colocarle un ramo de olivos celebrando los primeros 10 años del Instituto Nacional de Salud. En 1995, el doctor Fernando Palomino Quintana, director del instituto, decidió, según algunas versiones, pedirle la renuncia al doctor Miguel Guzmán, puesto que ya cumplía con su tiempo para la jubilación. El doctor Guzmán presentó su renuncia y dejó plasmado en el editorial del número 3 del año 15 su renuncia y sus esperanzas de que la revista continuara funcionando y mejorando con el correr de los años. En el año 1996, el doctor Moisés Wasser-Lerner era el director del instituto y, aunque se trató de conseguir que diferentes científicos aceptaran el nombramiento como editores de la revista Biomédica, ninguno quiso aceptar. Teníamos un retraso de 2 años y era un reto muy grande. Yo me encontraba de jefe de la División de Biblioteca y Publicaciones y le ofrecí que podía hacer de editor encargado mientras que se definía quién iba a ser el editor de la revista. Sin embargo, hicimos varias exigencias. En primer lugar, queríamos cambiar el diseño de la carátula de la revista Biomédica y propuse que, puesto que en el instituto se generaba una gran cantidad de información, sería bueno que se consignara en cada carátula uno de los proyectos de investigaciones o una fotografía que fuera especialmente ilustrativa de algo que se estaba llevando a cabo en el instituto. Esta propuesta recibió el beneplácito del comité editorial y a partir del número 1 del año 16 hemos venido publicando una imagen en la carátula. En esta primera carátula, en ese momento, quedó una mastigote de Leishmania y en ese momento había una gran investigación en la cual participaba el grupo de parasitología, el de entomología y el de patología para el diagnóstico de esta parasitosis. Los cambios empezaron con el comité editorial. El nuevo comité editorial decidió que solamente debían aparecer aquellas personas que trabajaran en la revista. Por lo tanto, si ustedes revisan ese número 1 del año 16, van a encontrar que solamente son 5 las personas que pertenecían a ese comité editorial. Como estábamos escasos de material para la publicación y se acercaba la celebración de los 80 años del Instituto Nacional de Salud, a la doctora Elizabeth Castañeda se le ocurrió que podíamos reimprimir aquellos manuscritos, aquellos artículos que fueran clásicos de diferentes investigadores del Instituto. Esa sección la llamamos Clásicos del Instituto Nacional de Salud y
fotografiamos el artículo original y para darle la sensación de que era algo avejantado por medio de diferentes impresiones, logramos darle un tinte algo amarillento a cada una de las páginas de cada uno de esos clásicos del instituto. En ese momento también ya se llevábamos varios años con el programa de epidemiología de campo y se había fundado el informe de casos y brotes. Había mucha información que se publicaba en este boletín que era de importancia para todos aquellos interesados en el desarrollo de enfermedades infecciosas y enfermedades tropicales. Entonces decidimos sacar una sección que se llamara Selecciones del informe de casos y brotes con el ánimo de impulsar la publicación en este boletín y al mismo tiempo que nos sirviera para que la revista tuviera más cuerpo. Otro de las secciones que incluimos en esta nueva revista fue los casos del Instituto Nacional de Salud. Esto evolucionó posteriormente a Haga usted el diagnóstico y allí se presentaba una historia clínica de un caso importante de alguna de las áreas de investigación del Instituto Nacional de Salud. Este fue el comienzo de un nuevo proceso editorial en que éramos mucho más estrictos ya con la evaluación de los manuscritos que se estaban publicando en la revista, al igual que con la revisión de estilo y con la diagramación, con la elaboración de tablas y de las figuras que iban a ser parte de cada uno de los trabajos. Para el año 1997, el Instituto cumplió 80 años de vida y una de las cosas que hicimos fue anotar o publicar en la carátula de la revista biomédica el nuevo logotipo del Instituto Nacional de Salud que había sido diseñada por Dicken Castro. En el editorial de este primer número se encuentra la explicación de por qué Dicken Castro lo hizo de esta manera y cuál es el significado de esa columna con esa S, si lo mira usted de esa manera, y ese ojo rojo en uno de los dos. Una de las eventos, en uno de los eventos que se llevó a cabo para celebrar los 80 años, el presidente de la República, el doctor Ernesto Samper, vino y le otorgó al Instituto Nacional de Salud la Orden de Boyacá y en este número publicamos la foto de la medalla que había recibido el Instituto y el diploma correspondiente. En el año 1997 la Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias junto con Colciencias hicieron una convocatoria nacional para hacer un inventario de las revistas periódicas. Obviamente habían diferentes áreas del conocimiento y una de ellas eran las ciencias médicas o biomédicas. La revista se presentó y nosotros obtuvimos el primer puesto en las ciencias médicas. Esto venía acompañado con una pequeña compensación o un premio en efectivo, en dinero, lo cual utilizamos para mejorar la calidad de la selección de color de las transparencias que se presentaban con el ánimo de que la impresión fuera de mejor calidad. Sin embargo, esto nos dio un impulso para, pensamos que al haber ocupado el primer puesto en ciencias médicas en Colombia, esto nos daba como la autorización, por decirlo de alguna manera, para presentarnos al Index Médicos de la National Library of Medicine. Hicimos toda la presentación y la respuesta después de un tiempo fue un rechazo. Entre los puntos que nos mencionaban el comité evaluador de las revistas, nos decían que debíamos primero mejorar el proceso editorial, la revisión por pares y que eso debía estar específicamente indicado en las instrucciones para los autores. En segundo lugar, que la calidad de las traducciones de los resúmenes era muy deficiente, que debíamos conseguir una persona que fuera, ojalá, nacido en un país de habla inglesa y que tuviera conocimiento de algo de la manera como se escribe en las ciencias médicas para que las traducciones pudieran ser más representativas de lo que se quería transmitir.
En tercer lugar, que la bibliografía no se ajustaba a lo que se conocía en ese momento como las normas de Vancouver y que por lo tanto teníamos que empezar a ser mucho más exigentes con los autores para que la enviaran completa y poder de esta manera satisfacer este requisito a nivel internacional. Que la calidad de las tablas y de las figuras dejaba mucho que desear. Que el papel que usábamos debía ser libre de ácidos y que los colores no estaban bien impresos, que por lo tanto se ameritaba mejorar la calidad de la impresión. Y por último, que debíamos esperar 5 años antes de volver a presentar una solicitud para que nos consideraran para la inclusión en el Index Médicos. A partir del número 3 del año 1998, el doctor Basserman nombró al profesor Jorge Rahad como editor de la revista Biomédica. El doctor Rahad había sido jefe de la sección de laboratorios y de epidemiología del Instituto Nacional de Salud, pero ya había regresado a la Universidad de Caldas y se encontraba viviendo en Manizales. Infortunadamente, el doctor Rahad solamente duró fue coeditor de la revista Biomédica únicamente durante 3 números. Y afortunadamente, Elizabeth Castañeda y Rubén Santiago Nichols le hicieron la propuesta al doctor Basserman de que ellos se podían y querían encargarse de la revista Biomédica, de la edición y de la continuidad de la revista Biomédica. Y así aparecen, lo aceptó el doctor Basserman, y a partir del número 4 de 1998, Elizabeth y Santiago fueron los editores de Biomédica. Posteriormente nos presentamos nuevamente al Index Médicos y en el año 2002 nos llegó la respuesta de que la revista Biomédica había sido aceptada para ser incluida en el Index Médicos. En ese momento estaba el director Jorge Boschel y en el editorial se recordó a los lectores que Colombia había tenido 3 revistas antes que Biomédica que habían sido incluidas en el Index Médicos. Antioquia Médica, la revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, y CES Odontología. Sin embargo, su permanencia en este índice internacional, que es codiciado por la mayoría de las revistas, había sido muy pasajero. La inclusión en el Index Médicos trajo beneficios para la revista. Por primera vez nos dieron una oficina específicamente para la revista. Se nombró un asistente editorial que en primera instancia correspondió a Marta Gema López y en segundo lugar correspondió a Linda Grace Molano, que todavía nos acompaña. De igual manera se hizo se dotó a la revista con equipos de computación y el software necesario para seguir adelantando todas las tareas de diagramación. Finalmente se logró entrenamiento de las diferentes personas que trabajaban en la revista en cada una de las diferentes áreas para mejorar la calidad de la revista. Y así cumplimos 25 años de existencia y celebramos las bodas de plata. Le correspondió al doctor Rafael Romero esa celebración de las bodas de plata de la revista, la cual le hicimos un homenaje al número 1, al volumen 1, número 1 de la revista, imprimiéndola en la carátula, y le propusimos al doctor Romero que se publicara un disco compacto que contuviera todos los 25 años, todas las revistas que se habían publicado. Esta propuesta fue muy bien recibida y se trabajaba con FEPAFEM. El doctor Sendales era quien estaba a cargo de esta producción y fue una producción conjunta en la cual las páginas que se escanearon de las revistas, de las primeras revistas de Biomédica, quedaron en excelente calidad. La presentación del disco compacto fue conjunta, una columna escrita por el doctor Rafael Romero y la otra columna escrita por el comité editorial, consignando la razón por la cual
estábamos presentando este disco compacto para hacer un homenaje a la revista y a sus 25 años de existencia. A partir de esto empezamos a preocuparnos más por pertenecer a los índices internacionales. Ya estábamos en el Index Medicus y la Organización Panamericana de la Salud venía trabajando en un proyecto que empezó en el año 99 sobre la Biblioteca Virtual en Salud, específicamente en Colombia. Esto era la idea que había propuesto la Organización Panamericana de la Salud de recopilar toda la información de todas las publicaciones de Latinoamérica en un solo sitio y que fuera gratuito y estuviera disponible las 24 horas durante todo el año. Una arista o un resultado de esta Biblioteca Virtual de Salud fue Cielo, el proyecto Cielo, Scientific Electronic Library Online, es decir, una biblioteca electrónica científica en línea disponible gratuitamente para toda Latinoamérica. A Colombia nos seleccionaron a 7 revistas: Acta Médica Colombiana, la revista de neumología, la de cardiología, la de ginecología y obstetricia, Tribuna Médica y la de la Academia Nacional de Medicina. Y con estas 7 revistas se inició el proyecto Cielo, empezando por el área de medicina, pero que después se abrió y se extendió a diferentes áreas del conocimiento. El hecho de haber sido ya aceptado en estos 2-3 índices internacionales nos obligó a ser mucho más exigentes en el cumplimiento por parte de los autores de las normas de Vancouver. El proceso editorial se fue mejorando. Empezamos con pares científicos nacionales y posteriormente empezamos a vincular pares científicos internacionales. Se mejoró la calidad de las ilustraciones, tanto en las tablas como en las figuras. Hubo una exactitud rigurosa de la manera como venían citadas la bibliografía en cada uno de los manuscritos. Se les avisó a los autores que las revistas debían ir las revistas de la bibliografía debían aparecer con el nombre abreviado, pero no como a cada uno se le ocurría, sino de acuerdo a lo que aparecía en el Index Medicus. Se mejoró la calidad de las traducciones de los resúmenes. Inicialmente conseguimos a Jason Garry, un británico graduado en literatura, que nos hizo el favor de hacer las traducciones de los resúmenes. Sin embargo, hubo la crítica de que las traducciones eran muy literarias, que se dependían a veces mucho de la exactitud y la rigurosidad de los resúmenes en inglés. Y esto me lleva a decir que en ese momento el doctor Leonard Musterman, entomólogo y profesor de la Universidad de Yale, estaba adelantando varios proyectos aquí con el grupo de entomología y le propusimos que nos colaborara con la traducción de los resúmenes, y entonces se volvieron mucho más científicos, más rigurosos, e incluso muchas de sus críticas servían para hacerlas al manuscrito en completo. De igual forma, tuvimos que empezar a conocer el MESH, Medical Subject Headings, para la selección de las palabras clave en inglés, las cuales tienen su equivalente en español, el DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, y empezamos a exigirle nuevamente a los autores que cada manuscrito debía tener entre 3 y 10 palabras clave con fines de indexación a nivel internacional. En el año 2008 se encontró en la dirección el doctor Luis E. Mejía Mejía, y hubo desavenencias con la doctora Elizabeth Castañeda, razón por la cual ella abandonó la revista, se retiró de la revista, perdón, y entró al comité editorial Luis Alberto Gómez como uno de los editores de la revista a partir del número 1 del volumen 28.
Como había en este momento todo un movimiento internacional para que las revistas se encontraran digitalizadas, en el año 2009 empezamos a buscar un proponente que nos ofreciera lo siguiente: una plataforma digital en la cual se pudieran diligenciar toda la parte administrativa y toda la comunicación y la correspondencia, tanto de autores, editores, pares científicos, la decisión final del manuscrito, etcétera, que nos incluyera también el proceso editorial y que nos sirviera para el almacenamiento de archivos, y de la misma manera pudiéramos empezar a hacer uso de diferentes aplicativos para que la revista en formato digital se pudiera consultar desde diferentes puntos de diferentes instrumentos, dispositivos, bien sean teléfonos celulares o tabletas o equipos de computación, bien sea de escritorio o portátiles. En el año 2010, esta era la situación en la que se encontraba la revista biomédica en relación con diferentes tipos de índices. En el Depul Index de Conciencias estábamos clasificados en categoría A1. En el Index Médicos habían incluidos 3.799 títulos, de los cuales 47 era de Latinoamérica, y de Colombia tan solo estaba la revista biomédica. En LILAX, Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, de la OPS, había 618 títulos y tan solo 21 era de Colombia. Como lo mencioné anteriormente, en el Proyecto Cielo había ciertas revistas y una de ellas era la revista Biomédica. En el libro, en el índice de Thomson, el SCI, Scientific Citation Index, fuimos incluidos y somos una de las 16 revistas dedicadas a medicina tropical. De igual manera, habíamos sido aceptados en Scopus y habíamos sido aceptados en la Red Latinoamericana y del Caribe, con un índice específico de América Latina. Como todo orientaba hacia la migración hacia el formato digital, Luis Alberto Gómez decidió que era momento para hacer lo que se llamaba en ese momento, o todavía, el mercado digital, para lo cual se hizo una convocatoria y una apertura para conseguir una persona que estuviera dedicada específicamente a este fin. Y llegó Elizabeth, ya se las presento ahorita a continuación, y la tarea o las responsabilidades de Elizabeth son generar perfiles de la marca, o sea, de biomédica, para hacer creación y gestión en redes sociales, generar boletines informativos de cada uno de los números publicados, y para esto es responsable tanto del diseño como del envío masivo a los lectores y a las personas interesadas en la revista, hacer un análisis de la web, enviar las notificaciones a los investigadores y participa en todo lo que es el registro de la información de la revista para la plataforma de Publindex de Colciencias. En el año 2017 cumplimos 100 años el Instituto Nacional de Salud y la revista decidió dedicarle la carátula a los dos fundadores, al doctor Martínez y al doctor Samper, como en homenaje por la fundación de esta institución. Y llegamos finalmente al momento que nos convoca a esta reunión, estando de directora la doctora Marta Lucía Ospina Martínez, y con el ánimo de informarles a ustedes que Biomédica ha sido la tercera revista aceptada en PubMed Central, y actualmente se encuentran 5 números ya disponibles en texto completo en uno de los de las páginas de la Biblioteca Nacional de Medicina, y allí estamos desde el número 3 del volumen 39 hasta el número 2 del volumen 40. Una de las preocupaciones de la revista Biomédica siempre ha sido el respeto por el idioma.
y publicamos esencialmente en español, aunque si nos llegan manuscritos en inglés o en francés, igual tenemos las personas que pueden hacer este tipo de corrección de estilo. La primera persona que hizo la corrección de estilo fue Carlos Alberto Rosas, que fue el que manejaba la imprenta del Instituto Nacional de Salud. Posteriormente, ante su retiro, esta función la empezó a hacer María del Carmen Pinzón como jefe de imprenta. Posteriormente yo me vinculé mucho más a la revista y empecé a hacer el trabajo de corrección de estilo. Y en los últimos años Marta Renza nos ha venido colaborando con las tareas de corrección de estilo tanto en español como en inglés. Los traductores que ha tenido la revista inicialmente era el doctor Miguel Guzmán. Posteriormente, mi primera tarea cuando me vinculé a la revista en el año 1983 era hacer la revisión y la corrección de estilo de los resúmenes de cada uno de los manuscritos. Posteriormente, como les mencionaba, Jason Gary, graduado en inglés en Inglaterra, nos hacía las traducciones y posteriormente el doctor Leonard Musterman de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y en los últimos años, Marta Renza ha sido la responsable de la corrección de estilo y a veces de la traducción de los manuscritos o de los resúmenes de cada uno de los artículos que se publican en la revista. Obviamente, tiene que haber en cualquier publicación alguien responsable de lo que nosotros llamamos las artes finales. Francisco de Paula Rodríguez fue el responsable desde el número 1 del volumen 1 hasta el número 4 del volumen 33. Creo que es tal vez la persona que se ha leído o que se leyó los 33 años de la publicación de Biomédica. Posteriormente llegó Johanna Morales y ella empezó a hacer la diagramación de la revista desde el número 1 del volumen 34 hasta el volumen 4 del volumen 38. Le tocó hacer vivir el trance o el tránsito de la impresión en el instituto a hacerlo posteriormente en la imprenta nacional y el tránsito del formato en papel al formato digital. Y a partir del número 1 del volumen 39, Luz Ángela Salgado nos acompaña y es la responsable de la diagramación y de la pulcritud de la presentación de la revista desde el punto de vista visual. Entonces, tuvimos impresión en papel desde el volumen 1, número 1, hasta el volumen 23, número 4, en la imprenta del Instituto Nacional de Salud. En el año 2003, el señor presidente de la República, Álvaro Vélez, dio la orden de que se cerraran las imprentas que pertenecían a las diferentes instituciones oficiales, con el argumento de que existía la imprenta nacional y que era responsabilidad de cada una de estas instituciones el mandar a imprimir en la imprenta nacional. Entonces, el último número que publicamos en la imprenta del instituto fue el número 4 del volumen 23. A partir del número 1 del volumen 24 hasta el número 4 del volumen 37, la impresión se llevó a cabo en la imprenta nacional. En total, se han publicado de la revista Biomédica 187 números. De estos 187 números, 167 son en papel y los últimos 20 son solamente en formato digital. De esos 167, 98 números se imprimieron en el instituto y 69 se imprimieron en la imprenta nacional. En el último número impreso hicimos un homenaje al Laboratorio Samper Martínez cuando quedaba situado en la calle 57, arriba de la carrera 13, que posteriormente se volvió el área y fue donde construyeron el edificio de Avianca.
Como tuvimos que migrar a lo que llamamos la impresión digital, se hizo una convocatoria y hemos trabajado con Viteca desde el año 2009. Con ellos trabajamos el Open Journal System, logramos que desarrollaran una aplicación para los celulares. Logramos igualmente que se inscribieran para el CrossRef, que son los responsables del DOI, el cual actualmente lo estamos exigiendo a que los autores deben incluir en cada una de las citas bibliográficas este objeto identificador de cada uno de los artículos publicados. Cuando migramos del formato en papel al formato digital, la National Library of Medicine nos exigió que debíamos tener un repositorio internacional. Este proceso también lo adelantamos con Viteca y la revista actualmente se encuentra en un repositorio en la Universidad de Princeton, lo cual garantiza que siempre van a estar disponibles los archivos de cada uno de los números publicados. Además de eso, con Viteca nos hacen la marcación para los diferentes índices en que estamos incluidos. Esto quiere decir Cielo, PubMed, Scopus, Redalic y últimamente PubMed Central, ya que cada uno de ellos tiene exigencias en la presentación de los diferentes tipos de metadatos. Además de los números ordinarios, seguimos publicando 4 números al año. Y dado el volumen de manuscritos que nos han llegado y también por el interés de la revista y del comité editorial, hemos hecho una publicación, generalmente 2 por año, de lo que llamamos suplementos temáticos. El primero que se publicó fue uno relacionado con violencia y salud. El doctor Alberto Concha, de la Organización Panamericana de la Salud, fue el primero que inauguró esta serie de suplementos temáticos y en la carátula consagramos, se la dedicamos a la escultura de la paloma de Botero en Medellín y que la cual sufrió desperfectos por una bomba que se le instaló y después él mandó una nueva copia de esta escultura, pero hizo la exigencia que permaneciera la destruida junto a la que se encontraba intacta. El segundo suplemento estuvo dedicado a la tuberculosis y por eso en la carátula se colocó una imagen de Simón Bolívar. Logramos conseguir una copia de la autopsia hecha por el doctor Reverano y todo esto estuvo coordinado por el doctor Luis Fernando García y Ernesto Jaramillo de la OPS. El tercer número fue leishmaniasis, el cuarto fue la enfermedad de Chagas, el quinto paludismo, el sexto fue enfermedades hemorrágicas, el sexto resistencia bacteriana, luego salud ocupacional y salud ambiental, microbiología médica, enfermedades virales, alteraciones del sistema nervioso y el último de estos temáticos específicos fue uno dedicado a la entomología médica. Sin embargo, hemos tenido que recurrir a recopilar manuscritos similares en su temática para poder, de alguna manera, descongestionar el número tan grande que hemos tenido de manuscritos originales. Y estas son las diferentes carátulas que ustedes encuentran hasta terminar con el de COVID, que va a salir publicado o acaba de salir publicado el mes pasado. El instituto empezó a organizar encuentros científicos y hemos encontrado que estos encuentros científicos son muy útiles y que allí también quedan consignadas lo que están haciendo los diferentes grupos de investigación del instituto. El primero se hizo en el año 1990 y el último se hizo relacionado con enfermedades tropicales hace 2 años. Desde los primeros esbozos publicados con el doctor Corredor en 1987, se logró una colaboración
permanente con la Asociación Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical y hemos publicado los resúmenes de todos los congresos que se han llevado a cabo, excepto el del año 2000, que se hizo organizado por el doctor Felipe Gull y la Universidad de los Andes, y ellos decidieron hacer una publicación independiente de los resúmenes de este congreso. Hemos tenido solicitudes de diferentes universidades para publicar los resúmenes y siempre les ponemos de presente que se deben someter a la rigurosidad de la evaluación de los, del comité editorial para los resúmenes y que se serán revisados en cuanto a estilo y a calidad del idioma inglés. El primero que publicamos después de este de Medicina Tropical fue uno por solicitud de la doctora Ángela Restrepo del CIRP de Medellín sobre la paracoccidioidomicosis. En segundo lugar, publicamos uno de la Universidad de los Andes sobre citometría de flujo. El siguiente fue de la Universidad Javeriana sobre enfermedades hemorrágicas. Y por último, un simposio de virología organizado por la Universidad La Salle. Y esto nos lleva a invitarlos a que por favor revisen la página de la revista Biomédica. Tenemos un portal propio al cual se accede simplemente escribiendo revistabiomedica.org y en la parte derecha inferior están los símbolos de los diferentes índices en que se encuentra incluida la revista y cuando ustedes pulsan sobre cualquiera de estos iconos automáticamente los va a llevar al repositorio de cada uno de esos índices. Obviamente, todo esto se logra es con el capital humano que tenemos. Desde el volumen 29, número 1, somos tres editores, el doctor Luis Alberto Gómez, que es el editor en jefe, Rubén Santiago Nichols, que está en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, y yo, que soy el responsable de la publicación final de cada uno de los números. Obviamente contamos con un comité editorial independiente y con ellos y con todo el comité editorial hemos logrado mantener lo que se conoce internacionalmente como la independencia editorial. Es decir, esto quiere decir que la revista es independiente de la institución que la patrocina y que no se aceptan presiones del director de turno ni de ninguna casa farmacéutica, bien sea para la publicación de determinado tipo de resultados. A este comité editorial pertenece el doctor Enrique Ardila, internista y endocrinólogo, el doctor Julián Fernández, especialista en salud pública y epidemiología, igual que José Moreno, el doctor Musterman, de quien les hablé anteriormente, que es entomólogo, Erika Santamaría, también entomóloga, Omar Segura, que tiene un doctorado en salud pública y además hizo estudios de farmacoepidemiología, Orlando Torres, con un doctorado en neurociencias, biólogo, y Margarita Biesner, que es la que nos ayuda con toda la parte que tiene que ver con microbiología. Y este es el pivote central de la revista, me gusta llamarlo así, porque Linda es la que mantiene el funcionamiento de la revista tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de la consecución de las direcciones de los diferentes evaluadores, la correspondencia con los pares científicos, con los autores, la revisión de que los manuscritos cumplan con todas y cada una de las exigencias internacionales y es la que al final hace el montaje de la revista en la página con la que contamos en Biteca. Y el equipo de producción final, fuera de Linda, hacemos parte Marta desde el punto de vista de corrección de estilo, hace la primera corrección de estilo y yo hago la segunda corrección de estilo y la revisión final de las galeradas y de las respuestas o de las inquietudes de los lectores a las galeradas. Y actualmente Luz Ángela, que hace la diagramación,
y Elizabeth Guzmán, que es la responsable de todo lo que tiene que ver con el mercadeo de la revista. Mil gracias por su atención y ha sido un placer poderles contar a vuelo de pájaro lo que ha sido la historia de la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud durante estos 40 años. Mil gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Hernández, por este recorrido y datos interesantes de la historia de la revista Biomédica. Para cerrar el evento, damos paso al doctor Luis Alberto Gómez, editor en jefe de Biomédica. El doctor Luis Alberto Gómez es de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un doctorado en bioquímica y biología molecular, así como un postdoctorado en enfermedades cardiovasculares de la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo. Es fundador y coordinador del Grupo de Fisiología Molecular del Instituto Nacional de Salud. Adicionalmente, es editor en jefe de la revista Biomédica, profesor catedrático titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Buenos días a todos. Quiero agradecerles su asistencia a este evento que nos tiene muy contentos. También quiero agradecer a la doctora Marta Ospina y a la doctora Marcela Mercado por su apoyo incondicional a la revista Biomédica y, por supuesto, a los conferencistas invitados por haber aceptado participar en este evento. En el día de hoy, entonces, voy a hacer una breve exposición en relación con la buena noticia de Biomédica en PubMed Central. Y básicamente lo que pretendemos con esta presentación es básicamente mostrar qué es PubMed Central, qué representa para la comunidad científica que publica en Biomédica estar en PubMed Central, cuáles son algunos de los factores de éxito que nos llevaron a este logro y qué esperamos en adelante por el hecho de estar en PubMed Central. Quizás un mensaje final para los editores que nos están escuchando de cómo eventualmente hay factores críticos para poder ingresar a PubMed Central. A manera de introducción, entonces, es importante reconocer que el fin primordial de las revistas científicas es difundir los trabajos de investigación originales que contribuyan a ampliar los conocimientos científicos en las diferentes áreas del conocimiento y básicamente para facilitar la construcción de lo que denominamos comunidades en torno a la ciencia y que son comunidades que se basan principalmente en la confianza que genera el conocimiento científico. Entonces, la publicación en revistas científicas básicamente se constituye como el método primario para la comunicación del conocimiento científico que es validado por evaluadores pares, pero adicionalmente también se utiliza como uno de los criterios para evaluar tanto a investigadores como a instituciones. Por lo tanto, la publicación científica es muy importante porque hace parte de la cadena de valor del conocimiento. Quizás es uno de los últimos eslabones de esta cadena de valor y tiene obviamente una importancia bastante grande. En este sentido, pues, dada su importancia, pues los editores y evaluadores de las contribuciones de los autores, pues, tienen un papel muy importante, y es porque debemos velar por la calidad científica de los contenidos que se aceptan para publicar. ¿Por qué? Porque se espera que esos resultados que se publican impacten no solamente en procesos de investigación adicionales, sino que también impacten en la educación, en la práctica de las diferentes especialidades médicas, como en nuestro caso, y obviamente impactar en la toma de decisiones. Entonces, la mayoría de las revistas científicas pues necesariamente tienen que publicar artículos originales. ¿Y qué es un trabajo o qué es un artículo original? Es básicamente un trabajo inédito
que es derivado de una investigación biomédica, en este caso que aporta información nueva sobre aspectos específicos y contribuye de manera relevante, obviamente, al conocimiento científico. Por otra parte, hoy en día nos vemos abocados a una era de la digitalización y el acceso abierto a mucho del conocimiento científico que se desarrolla en los principales centros de investigación de Colombia y el mundo. Y básicamente estas dos herramientas se han constituido en fundamentos y pilares, no solamente para poder conocer el conocimiento científico, sino además para validarlo y para darle el certificado de calidad. Es decir, que para que una revista científica se considere de calidad, requiere que esté no solamente los principales índices, sino que también haga parte de repositorios internacionales que, además de que velan por la calidad científica y editorial de las revistas, son plataformas muy confiables y facilitan el acceso a contenidos completos. Entonces, la excelente noticia pues, que hoy nos convoca es precisamente que el 10 de junio de este año, en medio de la pandemia causada por el coronavirus, la revista Biomédica logró un nuevo hito, y lo consideramos como un nuevo hito porque ya Biomédica ha venido logrando varios hitos adicionales, pero este es quizás uno de los más recientes porque fue aceptada formalmente para ser parte de PubMed Central. Como quizás el doctor Bravo ya les comentó, hacer parte entonces de PubMed Central es muy importante porque es el más prestigioso repositorio central y digital de artículos de revistas biomédicas y de ciencias de la vida que hacen parte de la Biblioteca Nacional de Medicina y de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América. Este repositorio digital entonces es muy prestigioso y fue creado por el NCBI, que es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. NCBI, por sus siglas en inglés, de National Center for Biotechnology Information, que también lo administra y permite el acceso gratuito para leer los textos completos de las revistas que ellos aceptan. PMC o PubMed Central fue creado en el año 2000 y empezó básicamente con los artículos de solo dos revistas. La revista del PNAS, que es el Proceedings of the National Academy of Science, y la revista Molecular Biology of the Cell. A partir de allí, PMC ha venido creciendo y actualmente contiene más de 6.5 millones de registros de textos completos de miles de revistas que abarcan varios siglos de investigación biomédica y de las ciencias de la vida. Allí hay artículos desde finales de 1700 hasta la actualidad. Entonces, hacer parte de este repositorio es muy importante porque PMC o PubMed Central tiene la capacidad de almacenar y cruzar datos de referencia de diversas fuentes en un formato común, y por lo tanto un usuario de PMC puede buscar rápidamente en toda la colección de artículos de texto de manera completa y ubicar todo el material relevante que requiera el investigador para su trabajo. Adicionalmente, la estructura de los archivos de PMC también apoya la integración de la literatura con otros recursos, como por ejemplo el PMC Internacional, es decir, PubMed Central Internacional, existe el europeo también. Está también la posibilidad de cruzar información con el GenBank, con secuencias de referencia, con el Omnibus de Expresión Genética, con el visor de datos de genomas, con los genomas humanos, con el genoma de ratón, los genomas virales, entre otras herramientas que han sido desarrolladas por los mismos creadores de PMC, que son el NCBI o el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. Entonces, estar en este repositorio abre realmente una gran herramienta para los investigadores que publican en revistas que son aceptadas allí y permite realmente muchos beneficios como los vamos a ver en la parte final. A partir de junio de este año, PubMed Central también incluye
preprints o preimpresiones, que básicamente informan resultados de investigación que son financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Actualmente, PubMed Central ha seleccionado más de 2.420 revistas y esta selección la hacen después de realizar una rigurosa evaluación tanto científica como técnica. Entonces, ¿qué representa estar en PubMed Central? Para nosotros y para la comunidad científica en general, representa estar básicamente o hacer parte de la literatura biomédica y de ciencias de la vida de excelente calidad. Representa también poder contribuir al conocimiento científico como uno de los patrimonios de la humanidad. También representa tener un acceso abierto a la información científica en medios digitales, que es una de las herramientas que facilita entonces la rápida difusión de la información y que la revista biomédica ha venido apoyando. También proporciona entonces una forma para que los científicos compartan publicaciones y los datos depositados, lo cual definitivamente estimula la cooperación científica. La revista biomédica entonces no solamente está indexada en Medline desde el año 2012, es decir, que llevamos 18 años en este importante índice, sino que también desde junio de este año los artículos que están depositados en PMC, en PubMed Central, se van a poder recuperar junto con los que están indexados en el Medline a través de la plataforma PubMed, que es posiblemente el principal punto de búsqueda para la mayoría de los investigadores biomédicos, profesionales y autores. Quizás el índice de la literatura biomédica más consultado es PubMed. Entonces, hacer parte de PubMed Central, entonces, le va a facilitar a los investigadores tener acceso completo, no solamente a biomédica, sino a toda la literatura en biomedicina, en salud biomedicina, que PMC está aceptando. Entonces, es un gran logro y básicamente este logro se debe a un trabajo en equipo y sobre todo a una visión estratégica de basarnos en la calidad científica. Para este trabajo pues han contribuido no solamente los autores que contribuyen con, valga la redundancia, con sus publicaciones, con sus manuscritos, a la activa participación comprometida de innumerables evaluadores, tanto nacionales como internacionales, a una rigurosa revisión editorial y crítica científica de los manuscritos, a la visión de sus editores y sobre todo al apoyo continuo del Instituto Nacional de Salud y, por supuesto, al incansable proceso logístico editorial de la revista, que es realizada por un excelente equipo editorial que tiene Biomédica. Ser aceptado en PMC entonces es una marca científica de reconocimiento y crédito que exigen esfuerzos para cumplir con las obligaciones aceptadas y obviamente es un reto lograr permanecer en el tiempo, dado que el nivel de exigencia para estar en este repositorio es bastante alto. Para ser aceptado y mantenernos allí en este repositorio, pues debemos cumplir con los estándares científicos, éticos y editoriales internacionales, que no solamente son cumplidos y avalados por el NIH y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, sino también por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y el Consejo de Editores Científicos. La revista entonces debe actualizar periódicamente y hacer una mejora continua en cuanto a las instrucciones a los autores, las consideraciones éticas de la publicación, la revisión por pares, el establecimiento de los conflictos de interés, los derechos de autor, la licencia y distribución, la asignación de identificadores de objetos digitales o DOIs y en general, pues adherirnos a las buenas prácticas de la publicación internacional que Biomédica ha venido aplicando desde hace muchos años. Adicionalmente, las revistas para estar en este repositorio deben ajustar sus formatos a lo que se conocen como los formatos JATS, de Journal Article Tag Suite, y utilizar el lenguaje XML, lo cual facilita
y ayuda al acceso abierto óptimo. Otros requisitos entonces también que deben tener estas publicaciones para ser aceptadas está el cumplir básicamente una revisión editorial rigurosa, tanto en los artículos en inglés como en los artículos en español, y básicamente el hecho de estar haciendo lo que estamos haciendo actualmente, y es validando las referencias y lo que se denomina el cross-ref y las referencias cruzadas, va a facilitar y facilita entonces que los artículos que están indexados en Medline puedan ser leídos en texto completo a través de PMC, que es, como les mencionaba, una plataforma que publica las principales investigaciones científicas en el área de la biomedicina. ¿Qué esperar? Esperamos que el estar en PMC pues nos ayude a seguir aumentando la visibilidad de la revista biomédica. Hemos venido creciendo en visibilidad tanto nacional como internacional, y en consecuencia pues la posibilidad de generar un mayor impacto en la comunidad científica, así como en la sociedad en general, y en especial en las comunidades de habla hispana. También esperamos continuar avanzando en las tendencias editoriales globales con éxito, en conjunto con numerosos medios de publicación en medicina tropical y salud pública, y servir mejor a las comunidades científicas. Adicionalmente, esperamos generar un impacto social inmediato y una promoción posterior de las publicaciones que se publican en biomédica y que pueden ser facilitados al estar en PMC. Realmente estar en PMC nos abre una gran oportunidad para no solamente ser más visibles, sino que eventualmente seamos más citados. Los grandes beneficios, entonces, ya para terminar, son básicamente poder contribuir al desarrollo de las ciencias biomédicas como un todo, en particular enriquecer las ciencias biomédicas con los resultados e interpretaciones verdaderas, contribuir con la integridad y la reputación de investigadores, evaluadores, editores y sus instituciones, y sobre todo lo que hemos venido promocionando, y es mantener la confianza y la credibilidad en el conocimiento científico, que es un conocimiento científico validado, y que es solamente a través de este conocimiento científico validado que realmente es posible tomar decisiones acertadas. Todos los actores de las revistas científicas, incluyendo autores, evaluadores, editores, instituciones científico-técnicas como el Instituto Nacional de Salud, tienen un papel esencial en garantizar la calidad, la integridad, la objetividad, la transparencia de las investigaciones. Y es a través de estos criterios que tanto los grandes índices internacionales como los repositorios internacionales como PMC aceptan incluir a revistas científicas como Biomédica. Biomédica aceptada en PubMed Central, entonces, es una realidad debido al trabajo de numerosos editores dedicados, de revisores expertos. Sobre todo llamo la atención de los revisores expertos porque ellos cumplen un rol a veces casi que en el anonimato. Esperamos que ese anonimato se elimine con Publons y con otras posibilidades de reconocer ese trabajo que los evaluadores expertos realizan. Obviamente, del trabajo de los autores, que son muy influyentes, y por lo tanto agradecemos todos sus esfuerzos. También queremos expresar un gran agradecimiento al equipo editorial de la revista y por supuesto al Instituto Nacional de Salud. Esperamos que la comunidad científica entonces continúe apoyando a la revista con la calidad y el rigor científico editorial que caracteriza a Biomédica. Muchísimas gracias por asistir al evento y
Muchas gracias. Con las palabras del doctor Luis Alberto Gómez, damos por terminado nuestro evento. Agradecemos a nuestros panelistas por su participación y a todas las personas que se conectaron el día de hoy a esta transmisión. Queremos recordarle que las preguntas que se reciban a través del chat durante la emisión tendrán respuesta en una separata que publicaremos en nuestro sitio web. Les notificaremos al correo de las personas inscritas cuando esté disponible. Los invitamos a consultar nuestros contenidos en la página web www.revistabiomedica.org, a descargar nuestra aplicación para dispositivos móviles disponible sin costo en las tiendas Google Play y App Store y a seguirnos a través de nuestras redes sociales / Revista Biomédica Inc. en Facebook, arroba Biomédica Rayal Piso Inc. en Twitter, Biomédica Revista del Instituto Nacional de Salud en LinkedIn. Muchas gracias por su participación. Feliz resto de día.